Mucha gente pierde la oportunidad de ganar lo que se merece porque en el momento en que le dan una oferta no sabe negociar, no interactúa, no habla, no dice, no hace lo necesario para que ambas partes se entiendan. ¿No es cierto muchas veces. Eh, recibís una oferta de trabajo, ¿no? Y, y lo mirás la oferta de trabajo y ves y no está el dinero que vos querés, no está el dinero que vos necesitas. Lo primero que haces es llevar la negociación mal. Por eso, eh, en este video, te voy a dar las cinco claves de este artículo de Harvard. Cinco claves importantísimas para negociar cualquier oferta de trabajo, ¿no? Y déjame que te haga... Te tengo una historia de una persona, un ingeniero que estaba este, negociando con una empresa chilena y uno de los grandes problemas que, que él tuvo fue que él pensó que como, como había tiempo, él estaba negociando por negociar y eso te perjudica. O sea, tienes que actuar, y por ahí se sentía como que los otros estaban dándole o no le estaban dando las condiciones que ellos querían. Y lo que pasaba es que del otro lado, del lado de Chile, estaban muy ocupados. Entonces, eso generó, ¿no es cierto?, que ¿no es cierto? negociar por negociar, que eso molestó a Chile, y por otro lado, el no tener paciencia por parte de nuestro Ejecutivo, lo perjudicó. Y cuando empezamos a trabajar, ahí pusimos las cosas en orden. Y empezamos a ordenar, empezamos a ver, porque eh, como a todos nos da ansiedad. En la negociación del salario, en la negociación de las perspectivas, nos da ansiedad. Entonces, charlemos cinco, cinco elementos importantísimos. El primero es, mira, cuando hay varios, en toda negociación salarial, ¿no es cierto?, eh, de, de oferta de trabajo, hay varios, hay múltiples elementos que vas a estar negociando. No negocies únicamente uno después el otro no negocia todos los elementos simultáneamente me escuchaste muy bien lo dice bien claro negocia todo simultáneamente negocia bueno también las vacaciones estás negociando este eh, eh, la parte de, de estudios eh, lo, la capacitación estás negociando el salario Estás negociando la flexibilidad de los horarios qué, qué días vas que de esto negocia todo junto eso te va a ayudar a que ambos se entiendan y que ambos estén este, cómodos. ¿Por qué? Porque por ahí hay gente que se focaliza mucho en un tema y después va al otro y eso pone incómodo a ambas partes, no te olvides. Después, el punto que recién te digo: cuidado, no negocies por negociar. Si, si yo te doy algo. Y vos estás como que, bueno, sí, puede ser. No vayas a negociar como para practicar la negociación con ellos. Cuidado. Yo estoy de acuerdo que es importantísimo practicar la negociación, pero no practiques la negociación con ellos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se te van a, te van a enojar. Si, por ejemplo, yo te estoy dando tal cosa y voy a decir, bueno, pero a ver, que esto, que lo otro, puede molestar. Cuidado. Negocia las cosas más importantes, las cosas clave. Busca las prioridades, busca tus prioridades. No puede ser que si te, de, te dan cinco puntos, ¿no es cierto? O diez puntos, los diez quieres negociarlo, los diez quieres discutir. Cuidado, ¿no es cierto? Y con esto te voy a dar el tercer punto que creo que vale la pena, que nos habla, ¿no es cierto? Que tenemos que recordar que el otro no está tratando de agarrarnos, no está tratando de perjudicarnos, no está tratando de, de hacernos algo mal. Por eso, ¿qué lo que estoy diciendo con esto? Tenemos que ser pacientes. Que por ahí creemos que el otro, uh, no, bueno, pero me descartó, pero pasó esto, el otro. Tengo que trabajen con inteligencia emocional. Y vean otros videos acá en el Instituto de Negociación de Inteligencia Emocional, aquí en YouTube. Trabajen con inteligencia emocional. Sean autoconscientes, ¿no es cierto? Autoregúlense, ¿no es cierto? Eh, Automotívense. Este es un proceso que no es simple, pero es muy bueno, paga muy bien. Se hace una vez, ¿no es cierto?, y si lo hacemos bien, vas a obtener un montón de beneficios. Entonces, acuérdate, recuerda, el otro no está para agarrarte, no está para perjudicarte. Tenemos que ser pacientes, tenemos que trabajar, como le pasó a este ejecutivo, que al principio pensaba que los chilenos no estaban demorando para nada. Todo el mundo es ocupado, todo el mundo tiene un montón de actividades y eso es lo que yo tengo que comprender. Y dice, bueno, pero si ellos están buscando una persona, tienen que actuar rápido. No, no es así. Está buscando una persona y no es para allá. Es es una persona que, que, que va que, que va a entrar. Entonces, la empresa es bien organizada. No necesiten ya, ya, ya. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Otro tema que lo explica muy bien en el artículo es, siempre estate en la mesa. Hay gente que está negociando y que cree que puede irse de la mesa. Que no que no participa de la conversación. Que no eh, envíe en, email. Que no hace... O sea, esa interacción siempre está ahí. Con esto, ¿qué te quiero dar? Con esto que te quiero dar, prepárate. Estas son, acá abajo puedes buscar estas 10 preguntas que te van a ayudar a cómo prepararte efectivamente en toda negociación. ¿Por qué? Porque la preparación es clave. Y si yo estoy bien preparado, yo voy a permanecer, voy a estar presente en la mesa. no Uno de los grandes, uno de los grandes problemas en toda negociación es cuando... Estoy enviando un email, estoy pidiendo esto, estoy pidiendo lo otro, y la otra persona no no contesta. O, o estamos en la mesa y la otra persona, bueno, sí, bueno, lo hagamos por teléfono, terminemos negociando por teléfono. No, no, quédate, si no estás en la mesa vas a hacer el menú, no te olvides. Y el quinto elemento es mira la perspectiva, mira lo que estás negociando. Pone todo en perspectiva. no este Y, y acá lo explica muy bien. Porque tenemos que mantener esa, ese sentido de perspectiva. Es muy importante esta negociación para ambos. Para la empresa que está trayendo a alguien nuevo, ¿no? Y para, para vos que estás yendo a trabajar. Entonces, poner en perspectiva todo lo que se está jugando. Porque para una empresa, yo, yo me doy cuenta muchas veces cuando estamos contratando, ellos se creen, la gente cree, ah, bueno, bueno, yo entro a trabajar, me ves, me probás y después ves. No, no es así. Tenemos que... Hay todo un proceso, el proceso es importante, todo proceso de negociación es importante. Te voy a mostrar cuál es el proceso de negociación que te va a ayudar, porque si vos tenés claro ese proceso, mira, este es el proceso de negociación, ¿no es cierto? La empática y historia persuasiva es el proceso de negociación más efectivo que hay en este momento. Donde voy donde, donde la primera parte que es comprender, comprender la necesidad y el problema de quién, del empleador, de la, de, de la persona que te está tratando de, de, de dar ese trabajo. ¿No es cierto? O, o, o de o, o, no darle ese trabajo, pero de satisfacer esa necesidad que, que tienen de eso planear qué va a ser la propuesta hay propuestas por ambas partes ellos te van a dar una propuesta vos puedes dar una contrapropuesta qué va a ser la propuesta y cada uno va a pedir en esto en esa propuesta en eso tiene que ser algo que a ellos les interese que vos hayas descubierto el dolor el problema que tienen ellos entonces ahí hablas del problema y le explicas como vos si ellos te dan esto lo vas a solucionar y de ahí siempre vamos a cerrar los resultados, el no arreglo, escribir la victoria de la contraparte. Todos esos puntos son puntos que son eh, importantísimos de trabajarlos, de entenderlos, porque eso te va a hacer un mejor negociador. Entender esa perspectiva, ver la perspectiva global de que estamos trabajando, de que voy a tener otras personas. Ahí es donde yo más pongo hincapié de que escuchemos. Utilicemos empatía, utilicemos todas esas otras, eh, 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 utilicemos la, la, la persuasión, ayudemos al otro a que, a que se dé cuenta que yo soy agradable, que me interesa trabajar con ustedes, que me interesa trabajar con esto, que, que no estoy negociando por negociar, sino estoy negociando estos puntos que valen, valen mucho para mí, valen mucho para mi familia porque me los merezco por tal y tal razón, Entonces, o por lo menos considero que me merezco algo de tal nivel, y eso va a ayudar a que ambas partes, hay que dejar que el proceso ande, que el proceso interactúe, y no acelerar ese proceso. Todo proceso tiene el proceso de que ambas partes nos conocemos. Y comprendemos que queremos. Entonces tiene el, el, el punto de que vamos a plantear. Vamos a plantear. Vamos a plantear tus opciones. este, Yo voy a plantear mis opciones. este, ¿Cómo las ves? ¿Cómo las entendés? ¿Cómo trabajar? ¿Qué es lo que vos estás pidiendo? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Vamos a comprender, vamos a trabajar en toda esa parte. Y después vamos a ir al cierre. Vamos a ver que los resultados son. ¿No es cierto? Hay una sinergia trabajando juntos. Y si no hay arreglo, eh, que me va a pasar? Voy a buscar otro. Va a haber preguntas. Va a haber preguntas, por ejemplo. Yo te puedo preguntar, este, ¿tenés alguna otra oferta? Prepárate. Prepárate como me mostré, prepárate esas preguntas difíciles, prepárate para, para, para que la otra persona se dé cuenta de que es una persona que, que realmente es buena para trabajar, que es profesional en lo que hace. Todo el mundo busca y trabaja sobre eso. Entonces, nunca te olvides de que esos puntos son claves. Yo te, yo te digo, vamos a ver ya la empática historia persuasiva. Te quiero invitar a que veas el video de la empática historia persuasiva, porque te va a ayudar mucho a que. A que veas y que comprendas cómo, ¿no es cierto?, en una negociación como esto, ¿no es cierto? Como la, la, la negociación más importante que vas a tener, este, si empáticamente conectas con la otra persona, si conectas bien la historia, bien la forma en que vos querés persuadir, vas a obtener mejores resultados. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando obtener mejores resultados y comprender entre ambas partes. Porque durante ese proceso... Yo te garantizo que es muy bueno que también no estudies a los otros. No entres a trabajar en una empresa para después salir. Estudia durante ese proceso es mucho más económico. Estudiar, entender y después seguís o no seguís. Pero si no te, no vivimos ese proceso, este se complica después. Así que vamos ya mismo a ver. Empática historia persuasiva. Vas a ver el video acá mismo. Vamos ya mismo a verlo.